Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estoy así, con la cara lavada, porque vamos a aprender a preparar tres mascarillas caseras con lo que tenemos en casa, en la refrigeradora, en la despensa. No es necesario gastar grandes cantidades de dinero para tener tu piel limpia, exfoliada, hidratada. Hoy aprenderemos tres formas fáciles de hacerlo. Hoy vamos a preparar una mascarilla exfoliante. Primero hay que sacar las impurezas de la piel, todas las células muertas. Y para eso, ¿quién no tiene en la casa? Un poco de avena. A la avena le echamos un par de cucharaditas de aceite de coco. Cómprense una botellita de aceite de coco y de verdad lo van a utilizar en muchísimas cosas. A esto le echamos un poquito de agua para hacer una masa. Si quieren, lo hacen con la mano, que es mucho mejor. Mezclan todo, ¿ya? Mezclan todo, lo hacen una masita, ¿ya? Y luego se la aplican en la cara. Es además una crema exfoliante que tiene rico olor. Ahora, si quieren limpiar más las impurezas, pueden agregarle un poco de azúcar rubia. Un poco de azúcar rubia, porque por años el exfoliante natural casero ha sido el azúcar rubia mezclado con jugo de limón. Luego retiramos, después de 10 minutos, retiramos toda la mascarilla con una esponjita y agua tibia. Incluso pueden ponérsela a los labios, porque los labios hay que exfoliarlos también. Otra mascarilla. Mi piel es grasa en las tres partes principales. Entonces yo siempre uso un astringente. Y un astringente natural es el pepino. El pepino que usamos en las ensaladas. Le vamos a añadir un poquito de miel. Este es miel de abeja. ¿Ah? Esta es una loción astringente en casa. Y aceite de coco. El aceite de coco funciona para todo. Funciona también, dicen, para hacer crecer las pestañas. Funciona como un buen humectante. Entonces mezclamos todo. ¿Ya? La pueden guardar de repente si quieren en la refrigeradora. La ponen en un frasquito bien sellado. Entonces, ahí estamos. Poniendo esta mascarilla. No hay necesidad de comprar a veces productos tan caros en las farmacias o en las boutiques. Hay en nuestra despensa y en nuestra refrigeradora productos que nos pueden servir. La cuestión es cuidar nuestra piel y estos son productos vegetales y altamente recomendables. Ahí está. Hacen un rato una siestita de unos 10-15 minutos que esto actúe. Pasados los minutos, han pasado 10 y ahora retiramos igual que en el procedimiento anterior. Una esponjita, agua tibia y retiramos todo. Hay muchas personas que tienen rosácea. La rosácea en el verano aparece por el sol, aparece por los productos que se consume, el alcohol, aceleran siempre la aparición de la rosácea. Bueno, esto es lo recomendable. Miren, tengo acá manzana rallada. La manzana se pone así cuando se raya. Y le echamos yogur natural probiótico que compran en cualquier supermercado, bodega o mercado. Así que mezclamos eso. Y es muy bueno, dicen los dermatólogos, para el tratamiento de la rosácea. Entonces lo ponemos sobre esas zonas especialmente rojas, ¿no? Es una manera de cuidar nuestra piel. Mucha gente aparece en verano, sufre mucho con la rosácea. Entonces la manzana beneficia mucho, calma mucho estos síntomas y desinflama. Y el yogur probiótico ayuda. Muy bien, transcurrido unos 15 minutos, hasta que se seque, vamos a limpiar. Dejen que se seque ahí todo ese yogur, que se la piel absorba todos los nutrientes de la manzana y del yogur probiótico. Ya está, limpiamos y ya está. Secamos y podemos aplicarnos la crema que nuestro dermatólogo nos haya dicho. Si es que no hay rosácea, puedes utilizar el humectante si quieres, pero ya estás lista, tu piel limpia, nutrida, humectada.
No se olviden de que más consejos, más recetas de cuestiones saludables, de dietas, entrenamientos, pueden pedirla a través de mi Instagram. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. ¡Nos vemos!